¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto desde este su programa Panorama UAS, este lunes 27 de noviembre. Y bueno, desde aquí la cabina de Radio UAS, de Programa de Avance Universitario de la Coordinación de Comunicación Social, nos da gusto saludar a nuestros invitados. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y que en días pasados se llevaron a cabo actividades. El día de hoy hablaremos del Programa Institucional de Cultura de la Paz y la No Violencia, y se encuentra con nosotros el secretario general, el doctor Ángel Román Gutiérrez. Doctor, hola, ¿qué tal? Buen día. Está también con nosotros la doctora coordinadora de Equidad de Género, Liliana Angélica Vélez Rodríguez. Hola, buenas tardes. Y así también está la coordinadora del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles, la doctora María Dolores Aldaba Andrade. Y bueno, doctora, un gusto saludarlos. Buenas tardes. Y si nos permite, nos vamos a enlazar vía telefónica con el rector de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas para que nos dé también un poquito un preámbulo sobre estas actividades que iniciaron la otra semana. Rector, doctor Rubén Ibarra, muy buenos días. Les saludamos con gusto desde Panorama. Buenos días, buenos días. Doctor, nos gustaría mucho saber un poco, que haga un preámbulo. Está con nosotros el secretario general, la doctora Dolores Aldaba, así como la doctora Angélica Vélez. Y bueno, vamos a enfatizar este día sobre el Programa Institucional de Cultura de la Paz y la No Violencia, pero me gustaría mucho conocer un poco el punto de vista que se ha estado trabajando y estas solicitudes que le hacen a la universidad de llevar a cabo estas actividades. Bueno, sí, en efecto, desde el cambio que hicimos en la administración con la llegada de Lili, hemos avanzado de manera importante en varios aspectos. Primero, estoy convencido de que en la universidad el tratamiento se le debe dar a la temática de la reducción de la violencia, de la construcción de una universidad más estable, de mayor diálogo, de mejor convivencia. Tiene que ser un tratamiento totalmente diferente al que se le da en política pública, en el gobierno, en los gobiernos de cualquier nivel, municipal, estatal, federal. Porque en la universidad está la masa pensante, donde está los jóvenes que vienen con un objetivo, el de desarrollarse, el de aprender, el de poder impulsar su desarrollo propio y el de sus familias. Y bueno, hoy estamos avanzando de manera muy importante en este proceso. Evidentemente, como cualquier institución máxime de las dimensiones de la universidad, con más de 50,000 universitarios, pues tiene sus complejidades. Sin embargo, yo también estoy totalmente seguro, convencido de que vamos por muy buen camino, de que estamos logrando la sensibilidad de todos los sectores universitarios para poder echar a andar este proyecto de una mejor universidad, donde la convivencia sea sana, donde la convivencia sea integral y donde la convivencia sea entre universitarios. Excelente, muchísimas gracias, rector. No sé, ¿algo más o damos paso a nuestros invitados? Digo, bueno, nos traen de viva voz todo este tipo de actividades que se van a estar realizando. No, sin problema, al contrario, los mando un saludo ahí a los invitados especiales y por supuesto, como siempre, mi respaldo para seguir trabajando por una mejor universidad. Excelente, muchísimas gracias, doctor Rubén Ibarra, y bueno, los saludamos con gusto, abrazos. Abrazo. Pues bueno, como lo señala el rector, tengo algunas inquietudes en relación a este programa, si bien es un programa que ya fue avalado por el H Consejo Universitario, doctor. Sí, efectivamente, el 4 de julio del presente año se puso a consideración del Pleno el protocolo y que es avalado, es discutido. Tiene una primera etapa en la que se regresan observaciones, se regresan algunas consideraciones, pero que finalmente ya queda el documento final y arranca este protocolo de cultura de paz que tanto hacía falta a la institución. La idea es de que permee hacia todos los sectores, hacia las diferentes unidades académicas, hacia los docentes, hacia los estudiantes, los trabajadores, y más que nada que la universidad se convierta en una caja de resonancia que permita
que nuestra idea, nuestro concepto, nuestra definición y nuestra política de cultura de paz no únicamente se quede en los salones, sino que se traslade incluso hacia las familias, hacia la sociedad, hacia todo lo que pueda el universitario ingerir y tener un radio de acción amplio. Se señalaba que son acciones que ya, bueno, no es nada nuevo, son acciones que ya se tenían. ¿Por qué llevarlas a cabo ahora en este momento? Mira, efectivamente había acciones, pero de manera aislada. Uh-huh. Es decir, había esfuerzos individuales que no se veían reflejados en un esfuerzo de conjunto, en un esfuerzo institucional incluso, ¿no? Acciones separadas, porque ahora de lo que se pretende es precisamente de que esas acciones se vean, se institucionalicen, pero que además se les entregue un informe al gobierno federal, que es quien nos lo está pidiendo. Pero yo creo que más allá de que sea una exigencia del gobierno federal, es un punto en el que necesitamos nosotros ya inmiscuirnos, necesitamos nosotros profundizar, porque creo que ahorita los tiempos no están para menos. Creo que el contexto nacional, únicamente local, nos permite como universidad estar obligados a incidir en las conciencias, a incidir en las conductas, a incidir en generar y frenar, principalmente en frenar todo aquello que represente violencia dentro de nuestras instalaciones. Okay. Doctora Vélez, sabemos que este foro que arrancó hace unos días estuvo dentro del marco de actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, uh-huh. pero ¿fue el pretexto perfecto de lanzarlo ahí? Claro que sí, no fue accidente. Previo a esto estuvimos teniendo algunas reuniones con el secretario general, con el doctor Román, y las instancias involucradas, que a final de cuentas todos y todas estamos involucrados en llevar a cabo este programa institucional de cultura de paz y no violencia. Pero sí, obviamente creímos que era idóneo precisamente presentar este programa institucional en el marco del día 25 de noviembre, porque porque la UAS también está haciendo lo propio, porque es un compromiso de la universidad combatir la violencia, estar atendiendo las problemáticas que se presentan, pero sobre todo llevar a cabo todas estas acciones que referimos en que se deben llevar a cabo de acuerdo con el protocolo. A mí me gustaría señalar lo que comenta el doctor Ángel. En efecto, no es que vayamos a hacer acciones nuevas. La UAS está trabajando por esta cultura de paz y no violencia, pero lo que vamos a hacer ahora es que todas estas acciones que veníamos llevando a cabo las distintas áreas de la universidad es enmarcarlas en este protocolo. Si bien es cierto, vamos a profundizar un poco más en este plan de acciones, en estos planes de trabajo de todas las áreas de la universidad. Lo cierto es que el compromiso ya está y se vienen realizando acciones precisamente para garantizar que la universidad sea un espacio seguro. Tocante a lo que están señalando, doctor y doctora Vélez, vemos aquí a la nueva coordinadora del CASE. Se trabaja de una forma en conjunto. Se veía la cuestión aislada, pero el día del evento ustedes señalaron que son todas las unidades académicas que están, que forman parte, pero sí hay ciertas coordinaciones, ciertos departamentos que van a estar ahí directamente, haciendo referencia que se encuentra con nosotros la coordinadora del CASE. Sí, por supuesto, y de hecho a quien le damos la bienvenida a este tema del protocolo de cultura de paz, y a la doctora Loli Saldaba, a quien agradecemos la asistencia. Mira, sí, efectivamente, acaba de decir la doctora Vélez algo bien importante: enmarcar todas estas actividades, sí, dentro del protocolo de cultura de paz, porque uno de los ejes, el eje número uno de este protocolo de cultura de paz, es precisamente institucionalizar la cultura de paz dentro de la universidad. Y cuando hablamos de institucionalizar a la cultura de paz,
universitaria implica justo lo que también mencionas, involucrar a las instancias claves, a las instancias indicadas, adecuadas, que nos van a permitir desarrollar este protocolo de cultura de paz. Y entre ellas está Coordinación de Equidad de Género, está por supuesto el CASE, está el Abogado General, está la Defensoría, está el Tribunal. Entonces, en conjunto, como instituciones y como funcionarios que de manera directa nos competen, o que a veces somos el primer contacto cuando hay un conflicto de violencia o de agresión, necesitamos ver e ir en el mismo sentido, con una política institucional que tenga que ver con este protocolo y que es, repito, institucionalizar la cultura de paz dentro de la universidad, ¿no? Eso para nosotros es lo más importante. Entonces, ahora la suma de esfuerzos de las instancias al interior de la universidad nos va a permitir actuar con mayor contundencia. Dentro de estos tres ejes transversales que ya se han señalado, son tres. Sí. Sí. ¿En qué corresponde a nosotros? Uno es el que mencioné, que es el de institucionalizar lo que es la cultura de paz universitaria. El otro es una que haya o que existe una cultura de paz con perspectiva de género, ¿sí? Y de erradicación de la violencia. Ese también es otro, que ya también hay escuelas, hay unidades, hay programas que lo hacen, incluso desde la Oficina de Equidad de Género que coordina la doctora Vélez, se hace, pero ahora si a esto le damos el plus, le damos el agregado, que es un protocolo que está avalado por el Consejo Universitario y nos permite actuar con mayor incidencia en las unidades, en los programas, eso en coordinación con los directores, que es la etapa que sigue, pues nos va a permitir llegar con una carta de presentación institucional con este enfoque. Y el tercer eje, que es el de una cultura de paz para la inclusión, la diversidad, lo que es la interculturalidad y la no discriminación también, que es bien importante, ¿no? Nosotros aquí en Zacatecas, en nuestra universidad, hay grupos vulnerables que no se les da también el trato todavía que debería de dárseles. Hay todavía alumnos indígenas que, pues, por ciertas condiciones no son aceptados. Entonces, justo el protocolo lo abarca, es un protocolo incluyente que permite que todos estos grupos vulnerables pues puedan y se les dé la oportunidad de transcurrir de manera equitativa, ¿sí? En nuestras aulas, en nuestros espacios universitarios. Sobre esto, como siendo nosotros una institución educativa, ¿ya se tienen detectados cuáles serían esos principales focos a atender desde este protocolo? ¿Se tienen algunos registros? Primordialmente el protocolo tiene por intención no tiene la intención de atender focos específicos, precisamente porque lo que el protocolo de cultura de paz busca es garantizar en la universidad un espacio absolutamente libre de violencia. En eso se traduce la cultura de paz. Lo decíamos en el foro en los días pasados, que precisamente la ausencia de paz provoca violencias, la ausencia de paz impide diálogos. Entonces, ¿qué se pretende? Que la universidad sea un espacio libre de violencia, y obviamente todas esas conductas que de origen se estén presentando y que vayan en contra de esta cultura de paz, pues obviamente que las vamos a atender. Lo decíamos también ese día en el foro, bueno, no podemos negar, nuestro ideal sería que en la universidad no se dieran conductas que atenten contra los derechos humanos de la comunidad, de quienes integramos la comunidad universitaria, pero somos una comunidad muy amplia, por tanto, bueno, pues claro que ocurren situaciones que obviamente la universidad no quisiera que ocurrieran, pero que obviamente las estamos atendiendo. Esos focos que mencionas, sí los estamos atendiendo. Hay rutas, se está también trabajando en un protocolo de atención al hostigamiento y acoso sexual, con el abogado general,
y precisamente la intención es esa, establecer estas rutas de atención. Ya lo planteaba la fiscal especializada de género y la intención es precisamente eso, que haya una ruta única, que no revictimicemos a quienes en algún momento tienen presente alguna situación que violenta sus derechos. Bueno, que haya una ruta única de atención. Se está trabajando también en ese protocolo. Obviamente la coordinación de equidad y género está siendo en tanto se autoriza ese protocolo, porque si aún no está autorizado por el Consejo, estamos brindando la asesoría y el acompañamiento a todo universitario y universitaria que se acerca a la coordinación, precisamente para garantizarle que la conducta no es la universidad no avala ese tipo de conductas y por el contrario se llevarán a cabo las acciones necesarias para erradicarlas de nuestro entorno. Queremos que la universidad sea un espacio realmente seguro, que nuestras aulas sean espacios seguros y que todas las si bien el doctor Ángel ya mencionó las áreas que estratégicamente estaremos involucradas con el plan de acción del protocolo de cultura de paz, yo sí quiero mencionar que esta es una tarea de todos y todas. La coordinación de equidad y género tiene un enlace en cada una de las unidades académicas y precisamente cada una de estas enlaces se involucrará en el plan de trabajo enmarcado absolutamente en este protocolo de cultura de paz y no violencia y en su momento en el protocolo de atención al hostigamiento y acoso sexual. Gracias. Doctora Rolita, como de cariño le decimos. Gracias. Pues está recién integrada, yo sé, a la coordinación del CASE. Sí. Escuchar el CASE es una coordinación donde hay tanto por hacer y por ofrecer. ¿Ya se tienen empezadas algunas acciones? O bueno, usted incorporándose, dígame, pues espérenme, estoy agarrando el hilo. Claro, bueno, primero que nada, pues agradezco la invitación y pues el sumarme a este trabajo que ya se tiene aquí planteado y establecido desde la Secretaría General y con la coordinación de equidad de género. Para mí es un gusto como coordinación también del CASE podernos sumar desde este ámbito, desde esta esfera de las y los universitarios más jóvenes, ¿verdad? Y con también mucho entusiasmo de participar. Como bien lo señalas, maestra Bricia, pues estoy ahí haciendo una especie de diagnóstico de cuántos programas existen, de cómo están, porque es un conjunto también ahí de servicios los que se ofrecen y que hay que darles la atención adecuada, el tiempo adecuado. Se cuenta también con un gran equipo de trabajo por parte de todo lo que es el CASE, no solamente en las instalaciones que están ubicadas, como todas y todos saben, en el siglo XXI, sino además las subsedes, ¿no? Es muy importante también señalar eso porque permite pues estar la atención mucho más cerca de las y de los estudiantes. Entonces sí se está haciendo ese diagnóstico, pero propiamente para este programa, ¿sí?, de cultura de paz y no violencia, también contamos, por ejemplo, con el programa de inclusión, que es un programa que está enfocado o dedicado a la atención de estudiantes con discapacidad, que está enfocado a atender incluso al apoyo a docentes para que se pueda brindar esa atención a estos estudiantes o a estas estudiantes con ese grado de vulnerabilidad. Me parece que es muy importante formar o transmitir con el alumnado el mensaje de seguir o continuar humanizándonos, ¿no? Porque ahora en esta era digital y de la era de las tecnologías, me parece que desde esa parte de continuar con la humanización, estamos desde luego pues apuntando a seguir promoviendo o a fortalecer esta cultura de paz que ya está iniciada a través de este programa. Cuando señala, doctor Ángel, estamos hablando de un programa interno a la universidad. Ese día del foro daban a conocer estas rutas desde lo externo. ¿Se tienen ya convenios, me imagino, con otras instituciones para fortalecer lo que ya tiene la universidad? Sí, mira, los convenios que ya existen dentro de la universidad son los mismos que se pueden aprovechar para la implementación ya y las acciones del protocolo. Por
por ejemplo, con derechos humanos, con las presidencias municipales, con el mismo gobierno, con otras instituciones educativas que permitan coadyuvar a todas las acciones que se pretenden o que se están planteando aquí. Eso de entrada sí, y buscar otras, ¿verdad? Incluso nacionales o internacionales, ¿por qué no? Sería lo ideal y lo mejor, que de hecho ya se está pensando en eso. Y a mí me gustaría que profundizáramos un poquito más o subrayáramos sobre el tema interno de la universidad, que es uno de los objetivos primordiales por el cual el protocolo se está planteando. Y ahorita, como lo acaba de mencionar la doctora Lolis de muy buena manera, por ejemplo, a través del CASE podemos ahí ampliar el radio de acción a través, por ejemplo, de lo que son los enlaces que se tienen en las distintas unidades académicas, y que ella, desde que toma las riendas en su este nuevo espacio, pues ya lo está visualizando. Ya tuvimos una primera reunión con los enlaces, y ella ahora pues tendrá que empezar a aterrizar. Yo creo que la doctora Lolis, por su perfil, así como la doctora también Vélez, tienen un espacio con una gran oportunidad para que este protocolo se lleve a cabo y lo podamos aterrizar de muy buena manera. Son personas que han venido trabajando, y no es nuevo tampoco el tema de cultura de paz en la gente que estamos ahorita participando. A mí de manera particular me ha interesado incluso como una línea de investigación que he desarrollado, y en el caso de las compañeras de la misma manera. Pero ahorita sí queremos que este protocolo ya se a través de todos los universitarios nos empapemos en la cultura de la construcción de paz, para que pues se tengan los mejores resultados y sí erradicar cualquier forma de violencia. Sí, era una pregunta que tenía, si ya como coordinaciones tenían ya plasmadas estas acciones que se van a llevar a cabo. La parte que dice la doctora Dolores de las subsedes, en Equidad están estos enlaces que, si bien efectivamente favorecen demasiado esta transmisión de toda la información necesaria, pero ya se tienen en concreto acciones, o sea, son todas en general, o cada coordinación se va a hacer cargo de decir, bueno, desde esta coordinación, estas acciones son las que nos competen, ¿no? Sí, mira, el protocolo en sí ya enumera una serie de acciones. Okay. Y a cada una de las dependencias en las que estamos le corresponderá incidir de acuerdo a lo que se va a hacer. Yo por eso mencionaba el caso del CASE con los diferentes enlaces que tiene el CASE. En particular tiene una red de enlaces con los que se trabajan ahí desde con la doctora Lolita. En el caso de Equidad es la misma. También manejan y se cuenta con una serie de enlaces, con un registro que tenemos de enlaces en las unidades académicas, y que es con quien la doctora Vélez tendrá que apoyarnos para incidir y para echar a andar estas acciones de la construcción de paz. Habrá el momento en la que estemos todos involucrados, como la del foro, ¿no? Sí. O un congreso, o un taller, qué sé yo. La certificación, a propósito, ¿no? Que estamos buscando nosotros ahorita, ya está a punto de anunciarse una certificación para personas de primer contacto con personas violentadas. Sí. Y que eso es bien importante. Claro. ¿Cómo tratar a una persona cuando llega por primera ocasión? O sea, ¿qué hacer? ¿A dónde lo canalizamos? Entonces, eso es bien importante para no revictimizar a la persona, no correr, no tener el error, cometer el error, perdón, de llevarla al punto en donde fue agredida, ¿no? Entonces, para eso es el protocolo, para tener las herramientas, los mecanismos necesarios que protejan y que blinden a la persona que fue agredida. Entonces, en concreto, habrá ocasiones en las que sí estaremos todos juntos dependiendo, o acciones muy particulares que cada uno de los espacios, el CASE o el programa de equidad de género, podrán llevarlos a cabo, ¿no? Como docentes, como estudiantes, ¿hay interesados en formar parte? ¿Pueden arrimarse? ¿Alguno con alguna coordinación? Digo, a lo mejor algún estudiante que diga, me interesa a mí fortaleciendo más este tema. Ah, sí, bueno, yo supongo que esto, como ya lo decía la doctora Lili,
Es para toda la universidad, y si es para toda la universidad, pues el apoyo, la aportación es bienvenida de toda la universidad. Tenemos estudiantes activistas, pero también tenemos docentes, que son en ese mismo sentido promotores o promotoras, ¿no?, de esta paz o incluso la formación. Para la paz también se requiere mucho el desarrollo de habilidades emocionales. Entonces también tenemos que echar mano, ¿no?, de esas áreas. Entonces, ¿no se tienen fechas específicas de las acciones que se van a realizar? ¿Qué es lo que sigue, doctor? ¿Qué es lo que sigue? Estos foros, ya participar ahora directamente dentro de las unidades académicas, con capacitación, con talleres hacia los docentes, también con actividades de difusión, como amablemente ahorita ustedes nos están recibiendo, la propuesta de crear, por ejemplo, programas ya fijos, ¿no?, de difusión en las redes sociales, con los alumnos también. Ya es bajar este protocolo directamente a la población universitaria, y esto arranca pues de ya la próxima semana, tenemos programado otras actividades que seguramente te vamos a hacer llegar, Bris, para que nos apoyen con la difusión. Y en enero arrancamos también ya con actividades, pero ya la idea del protocolo de la construcción de paz y de meternos a la cultura de paz no hay marcha atrás, no hay reversa. Va a ser algo ya permanente. Permanente, sí. De hecho, por ejemplo, ya elaboramos, de todas las áreas elaboramos nuestro programa operativo, y ya las acciones precisamente que están en el plan operativo están enmarcadas en el protocolo de cultura de paz. Por ejemplo, en el protocolo de cultura de paz, a la coordinación de equidad y género le toca precisamente todo lo que tiene que ver con prevención de la violencia, todo lo que tiene que ver con capacitación para efectos precisamente de la prevención, y todo está enmarcado, todas estas acciones que ya están planeadas para el próximo año están enmarcadas en este protocolo de cultura de paz. Entonces son actividades que se van a desarrollar permanentemente, y por eso yo al inicio decía que no es que vayamos a estar desarrollando actividades específicas como que solo se enmarquen en un foro, en una fecha especial. Ya lo decíamos, el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se desarrollan muchas actividades en este marco de conmemoración, pero la lucha contra la violencia debe ser permanente, no debe ser de un día especial porque es una fecha especial. Y la aplicación de este protocolo es en el mismo sentido. O sea, no, si bien es cierto, en algún momento resaltaremos algunas acciones que de forma conjunta las distintas áreas llevemos a cabo, lo cierto es que cada área, y no es que volvamos al tema de estarlas haciendo de forma aislada, pero sí cada área de cualquier manera sigue su actividad ordinaria, pero enmarcada en el protocolo de cultura de paz. Todo lo que hagamos será en el marco de este programa institucional, y sí, en algún momento llevaremos a cabo acciones conjuntas, como lo de la certificación que comentamos, que es así como que lo más inmediato, a través de vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se va a bajar este estándar del conocer, para efecto de que todos y todas quienes tengamos contacto de primera, ese primer contacto con quienes puedan denunciar ser víctimas de algún tipo de violencia, tengamos las herramientas para poderle atender y precisamente para no revictimizar. Entonces, es una acción inmediata que se está contemplando en el marco precisamente de cumplir con este protocolo de cultura de paz. ¿Qué retos han encontrado? Bueno, yo desde este lado decimos, bueno, estos temas ya sabemos, pero preguntarnos cuál es la ruta, la desconocemos. Entonces, ¿por qué tenemos esta mentalidad de no querer ampliar y conocer realmente? Dicen, bueno, es que somos violentados. Bueno, ese día del foro fueron muy enfáticas al decirnos cada concepto y la descripción para entender realmente lo que lleva a una cultura de paz y de no violencia. Pero me imagino que se han encontrado retos, bloqueos. Sí, doctor. Mira, pues más que nada yo creo que es una resistencia ideológica, es una resistencia cultural, porque
porque la verdad, lo dijeron en el mismo foro, la cultura del patriarcado todavía es muy pesada o pesa mucho dentro de nuestra sociedad, y justo esa es la primer barrera o es la primer frontera a la que nos vamos a nosotros a enfrentar. Y la idea es romper con ese esquema, ¿no?, de ya histórico y que ha dañado también tanto a nuestra sociedad. Lo que buscamos nosotros es también detectar espacios en donde se violentan, así muy preciso, donde hay agresiones hacia la mujer, que estamos nosotros iniciando un diagnóstico, por ejemplo, de aquellos sitios en donde no hay la iluminación adecuada dentro de la universidad, y que ha habido quejas de gente, de alumnos, alumnas que han sido también violentados. Entonces, esto creo que es una de nuestras principales metas, el que todos los universitarios cambiemos nuestra forma de pensar al interior de la universidad, que ya, digamos, por fin entendemos lo que es una cultura de paz, ¿sí? Si en algún lugar es en donde se debe de generar realmente la cultura de paz, es en un ámbito educativo. El clima escolar es de lo más importante que puede existir. Un alumno que viene con miedo, pues no rinde igual. Un alumno que es violentado, no rinde igual, que le hacen bullying. Y ahorita los casos entre compañeros también es increíble cómo se dan. Y el problema es que no entramos tanto también a la cultura de la denuncia, que es algo a lo que nosotros también queremos apostarle. Que todos los casos de violencia sean denunciados, de acoso sean denunciados, dentro del sector que sea, porque no es únicamente en el sector estudiantil, también en el sector docente se da de la misma forma, y también con los compañeros trabajadores. Entonces queremos una universidad igualitaria, queremos una universidad tranquila, con paz, en el que en el pasillo la alumna se sienta segura, en el que cuando salga ya de su escuela se sienta segura. Desgraciadamente lo que viven ellos en sus colonias, en sus calles, en su propia casa, pues son climas de violencia muy fuertes que a veces se trasladan a la universidad. Entonces nosotros queremos que la mentalidad, la cultura de paz, ellos la lleven a sus propios espacios para que cambien y se transforme esta sociedad. Solamente así creemos que nosotros vamos como universidad a abonar a algo que es tan importante, ¿no? Sí, me gustaría que quien guste abonar un poco esta parte. Si la violencia a veces la traen aquí a la universidad, pero la universidad siendo un referente para toda la ciudad zacatecana, ¿por qué debemos de decirle a todos los zacatecanos la importancia de generar la cultura de paz internamente y cómo se va a ver reflejado allá afuera? Bueno, si me permiten un poquito, algo de lo que también nos señalaban el día del foro, que ya lo estuvieron mencionando, es que tendemos a normalizar la violencia. Entonces, encontramos espacios, incluso ya lo mencionaba también la doctora Lili, dentro de la universidad, que pareciera son educativos o es disciplina, pero sí deberíamos ser muy cuidadosas o cuidadosos en identificar que esa disciplina no esté violentando los contextos, los entornos, y que no estemos normalizando esa violencia. El día del foro nos hacían énfasis en distinguir cuáles serían aquellas conductas, aquellas pautas o incluso normatividades, ¿verdad?, que fuera como de lograr la libertad y la paz, pues, más bien estaban generando pues esa violencia. Me parece que otra cuestión que tiene que ver con eso es el orden, este orden social, o bueno, lo que estoy mencionando se refiere un poco a esto, ¿no? Al orden social, que estamos muy, muy enfrascados ya en esto y necesitamos tomar conciencia de muchas situaciones. Entonces, al tomar la conciencia desde un ámbito educativo, como ya lo dijeron, pues esperamos que trascienda a las familias y que trascienda a la sociedad zacatecana. Ya lo mencionaba también ahorita el rector, el secretario general en sus discursos, es importante que la universidad, como pues masa pensante, decía el rector, ¿verdad?, podamos fortalecer, pero con el afán de pues
pues transitar a esa toma de conciencia en hogares, en la sociedad, pues a través de la formación educativa, de las aulas y de todo lo que se vive, toda la dinámica que se vive dentro de la universidad. Esa sería por una parte, tal vez haya más. Ahorita pues estamos iniciando mucho con este protocolo como conjunto, como ya lo hemos señalado, y ojalá que pronto tengamos pues muy buenos resultados, ¿no? Se vayan viendo esos esfuerzos cristalizados en pequeñas muestras, porque algo que históricamente nos ha tocado vivir, pues no podemos ver un cambio pues de la noche a la mañana. Yo creo que esto será de una manera paulatina, pero lo más importante pues es que ya se está haciendo estos esfuerzos, sobre todo en conjunto, como ahorita lo señalaba, ¿no? Más que aislados, el trabajo colaborativo en conjunto es muy significativo. Pues no sé, algo que les gustaría agregar ya para finalizar sobre el programa. Nada más de mi parte, pues invitar a todos los y a todas las universitarias, universitarios que se sumen a este llamado de iniciar una nueva era con una nueva cultura de paz dentro de la universidad a través de este protocolo. Sería formidable que lo asumiéramos con mucha responsabilidad y que de aquí pues pueda hacer eco en diferentes niveles de la sociedad, en diferentes espacios de la sociedad. Sí, a mí me gustaría enfatizar esta parte hablando de los retos, que sea, ¿cuáles son los retos? Sí, sí hay muchos retos, sobre todo por lo que comenta la doctora Lolis, hemos normalizado tanto la violencia que a veces ya ni siquiera detectamos que ciertas conductas están incluso hasta penalizadas porque constituyen un delito. En el tema del hostigamiento hay mucha resistencia de parte de docentes a reconocer que ciertas conductas que ellos habían normalizado ya no son, nunca lo han sido, pero ahora menos que nunca son tolerables, y que dejemos de decir, ay, pero siempre lo he hecho así, yo siempre había me había conducido de esta manera, porque ahora me están acusando, porque y esa parte también genera esa resistencia a la denuncia, primordialmente por temor a la represalia, y eso es algo que también, en lo que también tenemos que trabajar mucho. Las chicas no se atreven a denunciar porque tienen el temor a la represalia, porque no hacemos efectivas las medidas que la propia fiscalía determina, donde nos dice que debemos dictan medidas de precaución, y luego no cuidamos que se lleven a cabo a cabalidad. Nos dicen que no separemos a la alumna del grupo, y que sea el docente al que separemos, y separamos a la alumna del grupo y no separamos al docente, y así, en fin, podría mencionar muchísimas situaciones. Todo esto no abona precisamente a que podamos consolidar esta cultura de paz en la universidad. Entonces, en efecto, esta no es una tarea de la Secretaría General, no es una tarea del CASE, no es una tarea de la Coordinación de Equidad y Género, es una tarea de toda la comunidad universitaria, y ojalá que de verdad todos y todas nos involucremos al punto de que en algún momento ya no sea necesario que estemos insistiendo en la erradicación de la violencia, cuando de verdad hayamos logrado que nuestra universidad sea un espacio seguro. Pues no me resta más que agradecerles y una amplia felicitación, porque efectivamente creo que las coordinaciones que están directamente, por así decirlo, involucradas, pues son muy estratégicas. Y pues quienes están al frente, una felicitación, y en lo que podamos abonar desde este programa de Panorama UAS, pues les agradecemos. Secretario General, muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde la Coordinación de Equidad. Muchas gracias por la invitación. Y desde gracias. El CASE. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues agradecemos a todos ustedes que están aquí como cada lunes escuchando y con inquietudes. Estaremos al pendiente, ya escuchamos, son diferentes coordinaciones que están involucradas. Aquellos interesados pueden arrimarse directamente, y agradecerles a nuestros invitados, a toda la sociedad zacatecana que está interesada en los procesos universitarios, por supuesto a la Coordinación de Comunicación Social que hace posible este programa, y nos vemos el siguiente lunes. Muchísimas gracias, y recuerden que todos somos UAS, todos somos arte, somos ciencia y somos desarrollo cultural.